único que tengo es un sueño, como el que acabo al despertar. Qué rico es entregarse completo, sin libreto y sin nada que ocultar. Me reinvento en tu cuerpo, el mundo me salva tu amistad. Dejé de dar todo por hecho, gracias a ti y a mi fragilidad. Y te veo y me ves, no tenemos que hablar. Tú sabes que sé que sentimos igual. Esto suena disparate, sobre todo en estos días en los que mucha gente cree solo en lo que gana y en la mentira. Solo en lo que gana y en la mentira. Qué rico que su sueño, de que te tengo que convencer. Qué rico es entregarse completo, donde no es necesario pretender. Y te veo y me ves, no tenemos que hablar. Sabes que sé que sentimos igual. Esto suena disparate, sobre todo en estos días en los que mucha gente cree solo en lo que gana y en la mentira. Qué rico que esto no es un sueño. Si hubiéramos comido hoy, a ver. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Gracias, buenas noches. Yo soy Guido Zulati, muchas gracias. Esto es Tocando Madera, una experiencia así, acústica, en vivo, canciones panameñas, canciones hechas acá, donde nosotros, canciones que suenan a un poquito de muchas cosas, porque también eso es lo que nosotros somos, músicos, cantautores que tenemos influencia de muchas cosas. ¡Y ahora! Voy a dejarlos ahorita en la compañía de una de las cantautoras más representativas del movimiento Tocando Madera. Ella desde el año 2000, si no me equivoco, 7, ¿verdad? Está en el movimiento Tocando Madera desde que era mucho más joven que ahora, pero sigue siendo muy joven. Ella es de lo que le podríamos llamar en el argot futbolístico de la cantera de Tocando Madera. Ella es de las bases de este movimiento. Y van a ver qué calidad, qué corazón, qué canciones. Y eso me hace sentir muy contento porque el relevo generacional en Panamá de canción de autor
va creciendo, va superándose. ¿Estamos listos? Denle un fuerte aplauso, por favor, a Carla Lambuglia. ¿Se enredó? Hola, buenas noches. Sí. Soy de la cantera de Tocando Madera, como dice Ivo, porque empecé hace una serie de años. Mi carrera como cantautora independiente, ya no como parte de ninguna banda, sino yo solita con mi guitarra. Y mis pininos los di con Tocando Madera. Y ha sido una escuela muy importante. Y bueno, hoy traigo una lista de canciones de la época en la que empecé con Tocando Madera y de las nuevas. Cuando empecé con el movimiento, había una canción que me gustaba mucho, que le escribí a mi hermana. Nada.